Yo tengo una pregunta para Rocha. Tengo una pregunta para Rocha y Gutiérrez. Okay. ¿Cuánto se ganó con la transferencia de Luis Díaz a Porto? ¿Cuánto se ganó? No fueron 7. No fueron 9 millones. 7 millones de dólares, ¿no? Por el 70%. Por el 70%, encima de la plata que ha ganado con el tema. Que ganaron con la venta del libro. Sí. ¿Se le pueden agregar cuántos más? 16,9 millones de dólares. Imagínate. ¿Ganó el Junior? Ha ganado el Junior. Ok, en total. Ah, ok. Por la venta de Luis Díaz. De Luis Díaz. Ok. Sumando lo que se ganó de la venta a Porto y lo que se ganó con la venta de Porto al Liverpool. Ok, pero, por el porcentaje que mantuvieron. Pero el tema de la plata de Lucho Díaz se la gastaron en Borja. Bueno, eso es lo que yo iba a decir. Toda esa plata que hemos ganado, 16 millones. ¿Y qué tenemos nosotros para decir, para mostrarle a la gente que se usó esa plata bien? La eterna historia. La eterna historia de nosotros. Hicimos la venta de Luis Díaz, debería quedar en la historia como uno de los mejores negocios de la historia del fútbol colombiano. Porque no solo se ganó con la venta a Porto, pero se ganó en la venta de Porto a Liverpool. Estamos hablando de 17 millones de dólares que se ganaron. ¿Y qué tenemos nosotros de prueba? Como imagínate, tú sabes que es como si hasta cierto punto hubiera sido mejor que Junior tomara esa plata y lo quemara por el malecón y lo tirara al agua. O sea, hicieron prácticamente lo mismo, porque sabemos que los goles no significan nada sin los títulos aquí en el Junior. Y Borja no ganó una liga. Toda esa plata, porque Karina, no solo estamos hablando de los sueldos sí tremendos que se le pagaron a Borja, porque mantuvimos los sueldos de Borja en Palmeiras, que eran unos sueldos altos. Pero porque ¿quién pagaba el sueldo de Borja? Bueno, eso es un tema. No salía del bolsillo del Junior. Sí salía del bolsillo del Junior. Digamos que el tío de las ventanas ayudaba, aportaba, ok, donaba a su fundación por cada gol, pero el Junior todavía tuvo que pagar la mayoría de sus sueldos, Karina. Sí. El Junior es el que ha tenido que pagar la mayoría de la plata que se ha gastado en Borja, ¿okay? Entonces Borja llegó aquí primero prestado y fue un préstamo, ¿cómo se dice? Un préstamo supremamente costoso. Porque no solo se pagó los sueldos de Borja, pero también se pagó algo a Palmeiras por prestar el jugador. Ahora, ustedes Espera. Okay. Entonces, estamos sumando todos los costos de Junior en Borja. Sí. Ok. Primero, los sueldos. Segundo, lo que se gastó en el préstamo. Y después, lo que se gastó en Junior en el 50% para traerlo de nuevo. Pero vamos a ser claros, Mateo, porque cuando la gente estaba pidiendo que trajeran a Borja de nuevo, la gente quería a Borja de nuevo y fue un momento como de euforia y emoción y se trajo. Yo me acuerdo cuando todo eso pasó, la gente pedía. Estaba contenta, sí. Karina, pero perdóname, cuando llegó aquí Teo por la tercera vez, se llenó todo un estadio en su presentación. O sea, la emoción que sentimos cuando regresó Borja no era ni cerca. A lo que ha sido con otros jugadores. Ni cerca, pero se esperaba. Claro, a Borja le convenía porque su equipo bajó. Gremio bajó. Bajó, sí. ¿Verdad? Y no jugó bien. Y no jugó bien. Entonces, a él le convenía venir acá. Pero oye, me llegó acá con un equipo que bajó y todavía los mismos sueldos de cuando se fue anteriormente. Es que estas son las cosas que uno no dice, uno no se explica. Pues viniendo de un grupo tan sí poderoso, ¿verdad? Que maneja, exacto, negocios grandes. Es que, ¿cómo manejan el Junior? Es como una falta de seriedad. Es como un juego. Ese es el punto que estoy tratando de hacer, Karina y compañero. Entre toda la plata que se ha gastado en Borja, entre el préstamo, entre los sueldos y entre lo que se gastó para comprar el 50% para traerlo de nuevo, eso es básicamente toda la plata que ganamos con Lucho. Sí, sí. Y es algo consistente que tenemos en Junior, que lo que hace, lo que arma Barranquilla FC lo daña Junior. ¿Cómo puede ser que lo mejor de Junior en la parte económica ni siquiera viene del Junior mismo, sino nuestro
club afiliado en la segunda división. Sí. Allí se manejan las cosas con más seriedad que en el mismo club. Que honestamente yo siento que le tienen como un pie en el cuello. No los dejan avanzar. Y perdóname, pero la situación de Borja y Lucho no es la única, no es el único ejemplo de eso. Tenemos jugadores como Dita. Tita subió del Barranquilla FC, ¿eh? De la cantera. Sí, del, claro. Okay. Y Fabián Ángel también. ¿Cuántos jugadores que no han subido desde el Barranquilla, que muestran mucho potencial, llegan al primer equipo y se dañan? Dita ahora, mejor dicho, en Newell's se parece Maldini. Sí, señor. Pero y lo mismo seguramente pasará con Fabián Ángel. Pero ahí no podemos. Y lo mismo seguramente pasará con Fuentes si él se va de Junior. Pero vamos a... En Junior se daña. Los productos buenos que salen de Barranquilla FC, aquí se daña. Los negocios buenos que salen de Barranquilla FC, Junior los daña.